Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos familia? Se escucha, se escucha, se siente, el salseo está presente. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos por aquí? Bueno, directo de café, directo mientras que me tomo el cafecillo y vemos dos cosillas, ¿vale? Todo perfecto, hola, hola, voy a avisar en el WhatsApp, ¿vale? Voy a avisar en el WhatsApp. <coughs> Familia, voy a estar eh, nada, mientras que me tomo un café eh, en un directito, en un vertical, en telesalceo. No tardéis, ¿vale? No tardéis. Vamos a comentar dos cosillas, dos cosillas. Dos cosillas, dos cosillas. En realidad iba a comentar solo lo de la niña Camila. En realidad iba a comentar solo lo de la niña Camila, pero de repente Francisco me ha mandado una noticia que estoy viendo que está empezando a, a, brotar, a brotar en redes sociales, ¿vale? De hecho, bueno, de hecho vamos a empezar por una noticia. Vamos a comentar una noticia que justo me la acaba de mandar Francisco y está empezando a brotar en redes y es la siguiente, ¿vale? O sea, malas noticias de nuevo para la fábrica de la tele. Muy malas noticias de nuevo para la fábrica de la tele. La fábrica de la tele condenada a pagar 160.000 euros a Raquel Bollo por vulnerar su derecho al honor. ¿Vale? La sentencia estima que las informaciones difundidas de la colaboradora en Sálvame carecían de veracidad. ¿Vale? Bien. Respecto al tema este de derecho al honor, que nos vamos a hacer expertos, ¿no? Últimamente. Ya sabéis que en muchas ocasiones hemos hablado de qué tratan estas demandas. Esto no es que la fábrica de la tele haya cometido un delito. Esto es una reclamación de pasta, ¿vale? Cuando son. Cuando todo lo que sean procedimientos civiles, básicamente es eh, Te estoy pidiendo pasta. Quiero pasta porque considero que me has hecho un daño eh, que tienes que reponer, ¿vale? Entonces, 160.000 pavos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que es una productora. Están demandando a una productora que ha hecho mucho, 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 mucho contenido con muchos millones y millones y millones y millones de pesetas y millones y millones y millones de audiencia, ¿vale? Hay varios tipos de cosas que pueden dañar el honor. En alguna ocasión, en algunas ocasiones pueden ser que eh, sean expresiones insultantes. Que se consideren innecesarias para la crítica que estés dando, ¿vale? Cuando son expresiones como insultos, básicamente insultos, ¿vale? Eh, trozo de mierda. Mmm, asqueroso, ruin, bajo. Serpiente. ¿Sabes? Ese tipo de expresiones completamente innecesarias para contar lo que estás exponiendo, ¿no? Mm, pero hay otro. Hay otro motivo. Hay varios tipos de cosas, de situaciones que pueden vulnerar el honor de una persona también, ¿vale? Está, por un lado, el tema de los insultos y, por otro lado, está también, por ejemplo, que tú tengas una página web donde se permita, en fin, eh, otro tipo de diferente, ¿vale? Pero también está el tema de las imputaciones, el tema de las imputaciones de delitos, por ejemplo, ¿vale? Eh, cuando tú estás. O tú estás imputando a alguien un hecho que es eh, reprochable, que te da mala imagen. ¿Vale? Y es mentira. Porque si es veraz, es veraz. El tema es que sea mentira. ¿Vale? ¿Cuáles son los motivos por los que la fábrica de la tele fue demandada y ahora ha perdido? Pues bien, vamos a escucharlo traigo una alegría, como sabéis, saca una nueva colección que se llama una firma nueva, RB, oh, y que se bueno. llama Renacer. Así anuncia Raquel Bollo en el plato de Sálvame que se ha convertido en diseñadora de joyas y ropa, unas colecciones únicas supuestamente diseñadas por ella misma tras meses de intenso trabajo. Os presento mi colección de joyas. Raquel Bollo saca una colección, ya lo sabéis, tiene incluso también una... Ten... no sé si la seguirá teniendo, pero tenía una tienda donde vendía todos estos productos y además... Valían caro, ¿eh? Os prometo que en cada joya llevaréis un trocito de mí. De hecho, era habitual ver a la dejándose la vista y la piel entre telas, agujas, tijeras y patrones. Una versión flamenca del tiempo entre costuras que, atención, podría ser una auténtica puesta en escena. Un teatrillo con el que habría engañado a todo Kiski. Raquel Bollo hoy a las 8 de la tarde en su web y en su Instagram pone una línea de joyas. Raquel es una curranta impresionante Ay, claro. y una gran... ¿Vale? Al principio hablan bien de ella, ¿vale? Si estáis viendo, en 2019 hablan bien de ella, la marca le parece maravillosa, las joyas le parecen una pasada, Raquel una curranta. Emprendedora. Diseños presuntamente únicos, tal y como ella asegura en su página web con todo su morro. Las joyas es mucho más que una afición, es una pasión que me vuelve loca. Tengo mucho que expresar y esta colección de joyas me ayuda a mostraros cómo soy. Joyas con personalidad. Por fin he hecho realidad mi sueño de poder compartir con vosotros mi nueva colección de joyas. Total, que la movida es que luego empiezan a. Y el otro no. A señalarla, ¿no? A señalar su tienda. Acusándola de que en realidad las joyas. Y así pasa con multitud de ejemplares, pendientes, gargantillas y collares que Raquel vende como piezas únicas, pero que si tecleas mínimamente te das cuenta de que no lo son. Y atención porque con sus diseños de ropa podría pasar tres cuartos de los... Y los productos, tanto la ropa como. podría haber sacado. Los almacenes de aquí de los chinos de Sevilla. Y me encontré al hijo de la Kerboyo, si también a la Raquel bollo compra 25 13 con los como que los productos, pues se encontraban también en el Aliexpress. A ver si que es verdad que si estas son las fotografías. puesto un avance de lo que es mi colección. Este. diferencias entre este ejemplar diseñado supuestamente a mano alzada por la boyo y este otro, porque no las hay. A ver, eh, las fotografías es, es muy similar, ¿vale? La verdad. Pero bueno, para mí lo más grave, aparte de, de esto, ¿no? De acusarla de que sus piezas no sean únicas. Que está lo... comprando. Estas joyas están aprobadas por Raquel, pero no las ha diseñado ella. Eh, yo te hablo de lo que yo he hecho y vale, entiendo es que, que a ella. Vale. Déjame terminar un segundo, Lidia, pues para que ella me entienda, sin mencionar lo que tengo que mencionar, porque no quiero meter a más gente. Yo lo que hago eso cuando inicio con la joya hace tres años fue eso. Ahora, a partir de lo que pasó con Miguel, que al final le tengo que dar hasta la gracia, ya empiezo desde cero. Ya la idea que tengo de hago un arco así, luego no sé qué, eso lo hago yo. Ya no me responsabilizo si dentro de dos meses se copian o lo hacen igual. No te hablo de los chinos, lo hacen aquí Pero también. Bueno, en igual, España. igual, a ver, en cualquier caso también hay que tener Exacto. en cuenta algo, que es que luego. A ver. De verdad es que no te voy a decir nada. Me defenderé donde me tenga que defender. Yo no me meto con el pan de nadie, yo no le hago daño a nadie. Kiko Hernández le pide perdón. Para mí el tema este es una tontería, ¿vale? Sí que es verdad que es la noticia, ¿vale? Dice: la sentencia señala que las informaciones difundidas en el programa televisivo Sálvame carecían de veracidad, siendo totalmente injuriosa y denigrante, ¿vale? Y condena a la fábrica de la tele a pagar 160.000 euros y los hechos demandados. Los hechos demandados eran que le imputaban en el programa que vendía ropa usada y que eran plagios de otras marcas. Y dice que esto también ha vulnerado su honor. A mí personalmente esto que acabáis de ver me parece una chorrada y es que aparte no es que sea una chorrada es que aparte si tú ves y el otro no una joya en una página en la página web de Raquel Bollo y te encuentras la misma no sé si en el Expreso o dónde en otra página coño pues la misma vale a mí lo que me parece más grave y seguramente será lo que haya tenido el peso de la demanda fueron esta serie de imputaciones no el robo de un Rolex y el destrozo de inmuebles en los que había vivido y circunstancias que carecían de veracidad, ¿vale? Lo del Rolex, esto es triunfo, lo vamos a ver ahora. Lo del Rolex es fuerte, ¿vale? Porque básicamente la acusaron de tener un reloj robado, ¿eh? Se lo está pensando, a ver si conseguimos que lo haga. Y me ha dicho que a ella, en el, el 17 de agosto. Un reloj de lujo que lució Raquel Bollo en su última entrevista del Deluxe. Del año pasado le robaron en su casa, en dos hermanas, y además le robaron una gran cantidad de joyas. Dice Carmenchu, hombre, a ver, Carmenchu, yo no, yo no, no, no creo que sea fraude, es dropshipping y ya está, no pasa nada. Pero es que no le veo importancia. Vamos a ver, si tú te encuentras una joya que está vendiendo ella en su página y te lo encuentras en otra página, como estaban diciendo aquí, no le veo yo lo demandable. La verdad, dicen que hay una vulneración en el, en el honor también. Es que esto sería para ver la sentencia, porque evidentemente el abogado va a la prensa, ¿vale? Eh, además, eh, y habrá vendido un poco y le habrá dado el tinte al artículo como a él le gusta o como a su clienta le gusta, ¿vale? Que sí, que se han pasado un montón con Raquel, pero que ya te digo, que vendía ropa usada y que eran plagios de otras marcas. Vamos a ver. Hombre, lo de la ropa usada, si ¿sí lo han dicho, que en este clic hemos visto, no es el caso, ¿vale? Pero si lo han dicho, mmm, pues evidentemente sí, bueno. Sí, está feo, ¿vale? Pero lo de que eran plagios de otras marcas no se dice que sean plagios. Se dice que se compran en otro sitio y luego lo revende. Lo que viene a ser el dropshipping, ¿vale? Pero bueno, para mí lo grave es esto, ¿no? Porque te están insinuando, te están acusando prácticamente de llevar un Rolex robado. 12 relojes, entre ellos el Roles, que podría ser el que llevaba Raquel Bollo, y una cantidad de dinero. En total le quitaron mil euros. El reloj del que está hablando es un reloj exclusivo que se lo encargó a la marca Roles, que tiene 36 diamantes y que estaba valorado en unos mil euros. Pues bien, la investigación está todavía en curso. Dicen que a lo mejor ese reloj exactamente no es el que el que llevaba Raquel Bollo, que le, le pertenecería a ella. Sin embargo, tres personas que detuvieron en octubre del año pasado, y que ahora mismo están en prisión, sí que dieron el nombre de varios famosos que compraban joyas que ellos sustraían, entre ellos gente del mundo del flamenco y su... Mira, eh, si tenía una... O sea, muy cabreada por las acusaciones sobre su Rolex, si la demandan aportará pruebas, una mujer cree que le han vendido a Raquel Bollo su Rolex robado, vale. Y aquí te está diciendo en la noticia. Esto es para ver la sentencia, porque es que la sentencia seguro que dista mucho del artículo, tío. O sea, la sentencia seguro que dista mucho del artículo. Tío, fíjate tú, eh, que venía a leer la noticia, pero menos mal que me ha ido por ir a buscar los clics. Y claro, me estoy encontrando con que los clics de los programas de los que están eh, hablando no son tal cual, ¿vale? Porque aquí están diciendo que se le imputa una conducta como el robo de un Rolex. Pero claro, ahora te vas al programa y no se le está imputando que haya robado un Rolex. O sea, lo que está diciendo es que hay una mujer... A la que le han robado un Rolex y que piensa que a Raquel se la han podido vender. ¿Por qué? Porque tiene un reloj que se parece mucho. Eso perfectamente. Si, si te lo está diciendo una mujer que además se está hablando por ahí, que había denunciado, no quiere decir, vale, mira. No quiere, no quiere decir que Raquel esté robando ni que nada por el estilo. Sino que se la han podido vender. Alguien a cogido se la ha vendido y ella no sabe que he robado. ¿Me entiendes? Entonces, esto es para ver la sentencia completa, la verdad. Sí que es verdad que si han sacado la noticia es porque han condenado a la fábrica de la tele, ¿vale? Esto es la primera instancia. Yo creo que habrá que esperar a ver a la segunda instancia porque esta gente van a recurrir casi al 100%. Bueno, al 100%, ya te lo digo. Esta gente, esta gente recurren hasta la última instancia, ¿vale? Así que ahora esto lo recurrirán y a la segunda instancia pues será lo mismo o será menos dinero o no será, ¿vale? ¿Sabéis que me he enterado, por ejemplo, hoy? Que no lo sabía. Y es que es lo que pasa también con todas estas. Los titulares siempre hay que cogerlos con pinza. ¿Vale? ¿Sabéis qué es lo que me he enterado hoy? ¿Os acordáis que os dije? Coño, qué barbaridad. La sentencia de lo de. ¿Cómo se llama? El Pepe. Pepe Herrero se llamaba el de Gran Hermano, el que han condenado por insultar a Jorge Javier. Vamos a ver. Eh, Pepe Herrero lo han condenado por insultar a Jorge Javier. Yo en su día lo dije, ¿vale? No solamente por insultarlo, sino porque le imputan a, verse, eh, le imputan a Jorge Javier a haber encubierto una violación, ¿vale? Entonces, vale, perfecto, pero 60.000 mil pavos, yo dije, hostia, qué puta burrada, qué puta burrada 60 mil pavos. Claro, y es que resulta que ellos están alegando, ¿vale? Eh, Jorge Javier está, está alegando en su demanda, o su abogado. Que es que eh, el, el vídeo llegó a tener 800.000 visitas. ¿Vale? Eh, y hoy me han dicho. Y hoy me han dicho. Claro, yo vi el vídeo y el vídeo tenía 14.000 visitas. Entonces dije yo: hostia, una condena de 60.000 euros por un vídeo de 14.000 visitas. Que sí que lo que le dice es fuerte. Pero, hombre, yo veo que una condena de 12 de tío. O sea, hubo una condena a un youtuber el año pasado. Por, por varios insultos y varias acusaciones a una persona, y lo condenaron a 6.000. Y te estoy hablando de un youtuber con millones y millones y millones de visitas, ¿sabes? O sea, no es proporcional los 60.000. ¿Y sabéis de lo que me enteré hoy? Cuando son cantidades de 60.000, 160.000, 40.000, es porque es a, a cadenas de radio, a cadenas de televisión, a productoras, ¿me entiendes? Porque es diferente que un youtuber o que un colaborador, ¿sabes? Aparte los niveles lo, la, también se basa un poco en la economía, ¿no? Que, que tenga la persona a la que estás demandando. Eh, lo que me he enterado hoy que es que Pepe Navarro. Pepe Navarro no. Pepe Herrero no se defendió en esa demanda. No fue al juicio. Se declaró en rebeldía. Claro, entonces, si te declaras en rebeldía. O sea, si se declara en rebeldía, si el tío no responde a la demanda y no va. O sea, por lo visto, Jorge Javier lo demandó. Y el tío, según me han dicho, ¿vale? Yo no he hablado con él, pero hombre, la persona que me lo ha dicho me fío porque es una persona además que sé que, que, que da informaciones veraces y, que sé, y sé que es cercana a él, ¿sabes? Y por lo visto es que se declaró en rebeldía. Dan por hecho que eres culpable, claro. Lo único que, reba, que, lo único que rebajaron la, la cuantía, el otro pedía, Jorge Javier pedía 100.000 y el juez dijo que 100.000 es demasiado, que es 60. ¿Sabes? Y es como. 60 ya es una barbaridad. O sea, las condenas por derecho al honor entre personas, ¿sabes? a no ser que sea entre empresas, pero entre personas para que sean, ¿qué? 8.000. La, la más gorda que yo he visto así entre personas, de ponerle a una persona, ha sido a Irene Montero, que la condenaron a 18.000 euros. Y estamos hablando de una persona del gobierno eh, que imputó un delito de maltrato a un hombre anónimo, ¿vale? Bueno, total. Que, que lo de Pepe Herrero resulta ser que es que, claro, pero para que veáis que eso no te lo cuentan en los artículos. Pues le ha salido bien la estrategia de declararse en rebeldía. Mike, pero mira, eso es lo que yo creo que es lo mismo que quiere hacer la Loli Huerta. Si tú sabes que estás demandada, en mi caso, por ejemplo, yo en alguna ocasión me he enterado que estaba demandado y no me han podido notificar y he ido yo a cogerla. ¿Por qué? Porque me defiendo, porque me quiero defender, porque yo no tengo nada que esconder y porque estoy aquí, ¿sabes? Igual que lo digo aquí en público, pues te doy la cara donde te la te va a y me hago cargo de lo que me te que hacer, sabe ¿Sabes? Es verdad, la sentencia de la patiño todavía no ha salido, ya diré es verdad. Pero ¿qué es lo que te digo? O sea, que los titulares aquí, es que es lo que te digo, esta sentencia, pues sí, la ha ganado Raquel Bollo, evidentemente, en eso, en eso no te van a mentir. Pero claro, es que aquí me está diciendo que le imputaron a. que le imputaron a Raquel el robo de un Rolex. Y ahora estoy viendo el programa, que he ido a buscarlo precisamente para poneros por qué habían perdido y demás, y me encuentro con que no le están imputando el, el, el robo del Rolex. ¿Vale? Eh, aquí lo que están diciendo es que ella lleva un Rolex y que hay una señora de la audiencia que, que dice haber reconocido el reloj y que va a denunciar. No, de hecho, creo que ha dicho. Que ha denunciado, ¿lo veis? Que la policía le, le podría requerir una factura, no sé qué. Ya está, Raquel lo desmintió y ya está. ¿Sabe? Luego lo otro que le meten aquí, lo del tema de los destrozos. Que este no lo he buscado, pero porque lo vi, ¿no? El, de, el del tema de los destrozos en los inmuebles. Hubo un hombre, hubo un hombre de Sevilla, ¿vale? Hubo un hombre de Sevilla, allí en el barrio este lujoso donde ella vivía, que era una zona exclusiva, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿Cómo se llama eso, Elena? Ya te he visto por el chat ¿cómo se llama, Elena, eso? Que es una zona, así carísimo, ¿vale? Y hubo un hombre que empezó a acusar a, a Raquel Bollo y fue al programa y todo el hombre empezó a acusarla de haber destrozado, bueno, no de haber destrozado, sino de no haber dejado la Santa Clara, no, Elena, allí por el allí por Tomares ¿eh? y eso Que es una zona así, una urbanización que para entrar en el coche te tienen que abrir y demás O sea, ¿eh? es una zona así exclusiva ¿Cómo se llama? No sé qué, del agua... Simón Verde, pues, no sé... ¿Cómo es, tío? Oh, lo tengo que en una mensaje. Pero bueno, estaba de alquiler Raquel bollo y por lo visto salió un hombre acusándola de dejar a De dejar a dinero. Y que dejó el alquiler y se fue a otro lado. Pero claro, vamos a ver, si yo soy periodista o yo tengo un programa y a mí me viene una persona dando este testimonio... A ver, la información es veraz. Ya luego tú la puedes desmentir. Pero yo no te estoy acusando, ¿me entiendes? Entonces esta sentencia hay que verla. Hay que verla, ¿vale? Esta sentencia hay que verla porque el titular es. En... El titular no. O sea, el contenido. Ya te digo. Tengo mi duda respecto a esto. Tengo mi duda. Y es lo que os he dicho. Fíjate tú de todo lo que me he enterado hoy. Era un futbolista el propietario de la casa. Hombre, es que era una información que estaba dando, ¿sabes? Es que sabes lo que te digo, que a lo mejor aquí te está diciendo eh, que se vulneró el honor porque la acusaron de vender ropa usada y a lo mejor la vulneración en ese programa es por alguna expresión innecesaria, es que no lo sé. Esto a lo mejor sería ver la sentencia. ¿Vale? A veces la prensa simplemente no es de fiar. Es que casi nunca es de fiar. A ver, el Grosso es verdad, ¿eh? O sea, 100%. Que hagan ganado una demanda y que han condenado a la fábrica de la tela. 160.000 es así. Pero, hombre, viendo los programas... Os tengo que decir que el contenido, pues, no lo sé si es exactamente así como están diciendo. Luzbelita por la noche... No lo sé. La Elena se va a poner hoy a las 8. Así que yo... A lo mejor voy a preparar un directo con esto de lo de Rocío Carrasco. Y si me da tiempo de preparar lo que no es seguro. Ya me pondría yo sobre las 10 o por ahí. O las 11. Acuérdate que casi todo lo que contaban era. Está inventado. Eh, no lo sé, no lo sé. Es que tampoco me voy a poner ni a negar lo que te está diciendo el artículo. Ni, ni a defender la fábrica de la tele, ni nada. O sea, de hecho. Eh, yo me sigo con Raquel en redes y aquí ha entrado Raquel. Aquí ha entrado, no me acuerdo si entró un par de veces Raquel aquí, ¿no? En el único canal de YouTube donde ha entrado Raquel Bollo ha sido aquí, ¿vale? Y fue un encanto. Después también me la encontré donde fue... Ah, no, fue que... ¿Por dónde vamos? No sé, pero he tenido varios contactos con ella y conmigo ha sido un encanto y evidentemente, pues si han vulnerado su honor, yo me alegro muchísimo, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que la noticia tengo mi duda de que se ajuste al 100% de lo que ponga en la sentencia ¿vale? ¿por qué? porque me estoy yendo a ver los programas y en los programas no dice eso que pone ahí entonces ya tengo yo mis dudas ¿vale? y normalmente eh, hay abogados que, que cuando van a la prensa a hablar o sacan titulares, porque esto evidentemente esto evidentemente para que salga la noticia en varios, en varios medios, es porque una de las partes la ha llevado para que salga la noticia así de la nada no sale, ¿me entiendes? Y suelen pegarle ahí su, su toque. ¿Vale? De todas maneras, no es firme y está recurrida. Ya está recurrida, Raquel. Está recurrida ya, lo pone. Esa parte no la he visto. Pero vamos, si no está recurrida, yo sé que esta gente llegan hasta el final. Y es que eso puede cambiar mucho. Pero fíjate, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que os acabo de decir. Lo de Pepe Herrero. Ese detalle no, lo, no te lo ponían en ninguna revista. Cuando salió la noticia que el propio Jorge la comparte, que esa noticia sale evidentemente, o bien por el o, o bien por los abogados de Jorge, o bien eso lo pone en la razón, pues ya está. O bien por el abogado de Jorge, o bien el propio Jorge habla con alguien para que saque la noticia, vale. No te pone los detalles. Vamos a ver. El juicio la gana Jorge Javier, pero es que el otro ni siquiera se ha defendido, que tampoco lo hubiera ganado, ¿eh? aunque se hubiera defendido, porque las expresiones que dijo ya las vimos aquí y lo hubieran condenado igual. Lo que pasa es que a lo mejor lo hubieran condenado a menos. ¿Por qué? Hombre, porque ahí eh, eh, Pepe, Pepe Herrero podía haber alegado, en primer lugar, la indignación que tiene, ¿vale? Podría haber alegado también que al final eh, José María, el de Gran Hermano, ha sido condenado por abuso, ¿vale? Y si no lo hubiera alegado en su momento, lo hubiera alegado mientras que sale la sentencia, ¿vale? Podría haber alegado que Jorge Javier, desde el programa y desde sus programas también se le ha atacado a él. Entonces, sí que lo hubieran condenado, muy probablemente porque mmm, le dijeron un montón de cosas asquerosas a Jorge, ¿vale? Es más, os digo más, Jorge Javier, yo no sé si se ha dicho esto públicamente, pero Jorge Javier demandó a Pepe Herrero, pero es que hay otra demanda a Coto. Coto también está demandado y Coto va a tener la misma suerte. <laughs> Seguro, pero si es que las expresiones nada más que hay que escucharlas, tú puedes decir lo mismo de otra forma. Que me lo digan a mí, ¿no? Eso es así, ¿vale? Ahora bien. Y lo de Coto no se sabe nada. La de Coto creo que no ha sido el juicio todavía. Pero vamos, se pusieron a la vez. Se pusieron a la vez. Pero Coto es que creo que sí se está defendiendo. Pero, bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Es que se lo tomaron por lo visto como a cachondeo, no sé qué movida, ¿vale? Pero es lo que te digo. En eh, el, 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 Los medios. Mira, mira, la condena es en plan no sé qué, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído lo de sentencia pionera, Elena? Y ahora no te está diciendo por cómo ha sido el procedimiento. Mira, el procedimiento ha sido que esta persona no se presentó al juicio se y entonces se le juzgó en rebeldía. Cuando tú no te presentas a un juicio, a una demanda que te ponen, normalmente se hace Como tú no te estás defendiendo, pues se acepta a la otra parte. Sin más. ¿Me entiendes? No se pelea, no se discute. Vamos. No tiene nada que ver esto con lo de Raquel Bollo, ¿vale? Lo de Raquel Bollo lo repito, ¿eh? lo dejo claro. Yo me alegro muchísimo por ella, se pasaron un montón con ella, pero no solamente ahí, sino en otras ocasiones que ojalá y también haya demandado por las otras cosas, ¿vale? Como este, la última explosión que hubo, pero lo que pone en ese artículo no sé yo si se ajusta al 100%, me encantaría ver la sentencia. La intentaré conseguir, la intentaré conseguir la sentencia. Y nada, vamos a ver una cosilla, eh, me voy a basar en el vídeo de Trium, espero que es que Trium me estaba hablando precisamente, no sé si quiere subir o decirme algo. Que yo en el principal. Es que me está hablando Triun Porque me ha dicho que ha puesto algo en el Twitter. Espera. Que yo hoy en el principal subo un vídeo con Begoña Herpe Que os va a encantar. Os van. Bueno, os va a encantar. Es de malas noticias, pero bueno, por lo menos. Ya sabéis que intentamos currar lo mejor posible. Novedades del caso Camila. Novedades del caso Camila. Dice Cristina Pérez, pues yo eres abogado. ¿Qué va, Cristina? Su suelo ser demandado, Cristina. Si me hablas de temas legales, suelo ser el demandado normalmente, ese es mi papel. O juez, aquí en Internet puedo ser juez también. sin saber jamás he destapado una conversación privada pero quién ha dicho eso Elisa quién ha dicho eso a ver Lomilly por cierto un beso dice si yo discrepo yo tengo a gente de redes que son amigos sí pero bueno aquí en YouTube pocos la verdad eh, llego de milagro muy buenas yo solo veo a Tania y nadie más a ah, Susana Rubí Gracias. Uh, he revisado todo el chat y no hay nada de lo comentado. Uh, no, no, no sé, no he entendido bien a, a Elisa. No, 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 nadie, creo que nadie. no A ver, aquí no, Elisa. Yo estaba leyendo un poco el chat. No, Elisa, no. No. ¿Qué es verdad, ¿qué pasa a otros youtubers? ¡Qué fuerte! No os estás enterando, ¿no? Os lo explico ahora. No, yo creo que lo has malinterpretado, Elisa. Creo que va por algún comentario de Ama, pero yo creo que lo has malinterpretado, ¿eh? Creo, Elisa Rivero. Dice, lo siento, no voy a soportar y aguantar que nadie me diga. Muy buenas. Yo solo voy a. O sea que la Elisa, Elena, si no lo entiendo mal, según un tuit que me acaban de mandar, ¿vale? Tendría que comprobarlo luego tranquilo, no, pero hoy no creo que haga directo de esta gente. Eh, según un tuit que me acaban de mandar. Elisa se ha puesto a escribir hoy en el chat de Tania y, y estaba baneada. Y la Tania no lo sabía, que estaba baneada. Se ha encontrado con que la Elisa estaba baneada. <laughs> lo tengo que comprobar, ¿eh? no sé si es así exactamente. No puede ser verdad, Elena. Que va, para nada. Presuntamente los dos hijos de Ana Rosa se encuentran recuperándose de sus heridas. Espérate, le voy a dar y al. El... Al triunfo. Eh, los hijos de Rosa, Rosa se encuentran recuperándose de sus heridas. Sin embargo, se sospecha que uno de ellos presenta muerte cerebral. Vale, ya, ya he visto el vídeo de triunfo. Es que el vídeo que voy a poner lo he visto ya y se ha desmentido que hayan muerto los dos, ¿vale? Iván ha publicado en su red social un post. A ver. Vale, lo vimos. Uh -huh. Voy a ver el vídeo mejor, ¿vale? Voy a ver el vídeo mejor de Triumph, pero por ahí tenéis su Twitter. Churra, yo creo que la han baneado después. Ah, que la han baneado después y por eso no aparece. Ay, ah, espera, que me está diciendo José que. que me he equivocado de hilo. And sing a singer when your singer. How are we with Sony One Chip or Ripin? Uy canto como la Loli yo, eh. Espérate. How could it sonity wall it, it mean? A ver, trium, Dios mío. ¿Dónde está tu Lilo Rey? And sing a singer. A ver. Vale. Este es. A ver. Dicen rueda de prensa, pero esto lo veo mejor en el vídeo, ¿no? Bueno, a ver. A mí se me hace mejor verlo contigo, Ose. Y bienvenidos. Eh, vamos a actualizar el caso de Camila, la pequeña de 8 años, que asesinaron el día 27 de marzo en Taxco, Guerrero, México. Ayer publicamos un vídeo en el cual actualizamos el suceso. Con nuevos datos que ocurrieron en estas últimas horas, ¿no? Como fue la, el hilo que puso la supuesta hija de Ana Rosa, de la mujer que, que terminaron linchando y acabó. Elena, ¿sabes a qué hora me he despertado hoy para ponerme a entrenar? A las 7. Estoy reventado. Estoy reventado. Tengo full body por la noche, pero no vi ahí. No voy ahí porque es que estoy muerto. Estoy muerto. Y pff, la lore está haciendo el examen. Tengo que ir por ella ahora. Y tengo que trabajar. Ahora, cuando termine el directito este, ¿cuánto llevamos? 37 minutos. Vemos el vídeo de José y me voy a poner a grabar noticieros. Y a preparar directo. A ver si puede ser que por la noche tenga un directo de lo de la o Acabaron con su vida. Eh, lo que se sabía de uno de los hijos de ella, de Axel. Espera, espera, una cosa. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Vamos a empezar otra vez porque voy a grabar este extracto. Mm. Buena... Vale, a José ya lo conocéis, de Triunar, mmm, ha publicado un par de hilos en su cuenta de Twitter sobre el caso, sobre la actualización que hay del caso. Yo subo, eh, si no está subido ya, en un ratito se sube en el canal principal también un vídeo que he grabado con Begoña Herpe sobre este tema. Y hay actualizaciones porque por lo visto han dado una rueda de prensa y hay nuevos detenidos, hay nuevos datos. Eh. Tampoco es que se esclarezca demasiado porque creo que es complicado. Que se, que se sepa lo que pasó, ¿no? Yo me imagino que sabremos algo cuando empiecen a declarar los dos detenidos, porque ahí yo creo que tendrán que declarar los dos detenidos, la señora mayor, y la señora mayor me refiero a la, a la abuela, la abuela de la niña, o sea, la madre de la, de la mujer esta a la que lincharon. Y yo no sé si la menor de 13. Es que no me queda claro, porque claro, aquí yo he visto el vídeo de José también y él menciona que había. Que la menor estaba. Que había una menor en la casa en el momento que sacan a todos y que intentan también a la señora mayor y a, y a la hija sacarla palinchada también. Pero claro, es que yo había entendido que se referían a la niña de 13 o 14 años, que es la que sube el hilo, ¿no? Diciendo que ella estaba delante. Y José dice que es a la de 10. Sabe. ...y bienvenidos eh, vamos a actuar... no sé si, o si los menores tienen que declarar, la verdad en un, en un juicio ¿se sabrá algo con la autopsia? bueno, se sabe que es estrangulamiento ahora lo vas a escuchar, pero me refiero a los hechos pues mira, la matamos porque pasó esto o pasó lo otro, ¿me entiendes? pues mira, la mató tal porque pasó esto pero por lo menos algo, ¿sabe? y ya a raíz de ahí, pues será verdad, será mentira o se irá encontrando la verdad ...el caso de Camila, la pequeña de 8 años, que asesinaron el día 27 de marzo, en Taxco, Guerrero, México. Ayer publicamos un vídeo en el cual actualizamos el suceso con nuevos datos que ocurrieron en estas últimas horas, ¿no? Como fue la, el hilo que puso la supuesta hija de Ana Rosa, de la mujer que, que terminaron linchando y acabó. acabaron con su vida. Eh, lo que se sabía de uno de los hijos de ella, de Axel, que había sido imputado en el feminicidio de Camila, Axel que tiene 21 años. Yo no entiendo por qué lo llaman feminicidio. O sea, porque que maten a una niña no es un feminicidio. Y también actualizamos la renuncia. Sería un infantil. Un infantilicidio, creo que se llama, ¿no? Infantil... No sé si es infantilicidio o infanticidio. O que había renunciado el secretario de seguridad de, bueno, de Guerrero, ¿no? Entonces, horas después de nosotros haber publicado aquel vídeo, el subsecretario dio una especie de rueda. Bueno, en realidad sí lo sé. En realidad sí sé por qué le llaman infanticidio. En realidad sí sé por qué lo llaman feminicidio. O sea, os lo he dicho de forma así, ¿sabes? Sí que lo sé, sí que lo sé. O sea, lo, lo hacen por, por publicidad progre. ¿Me entiendes? O sea, por dársela de país eh, integrado en... ¿Sabes? La mataron porque les conocía y podía hablar. Hicieron... Sigo entre los hombres y los demás, taparon el asunto. No entendió tu mensaje, Ana. La de prensa en la que expuso lo sucedido con orden cronológico y dio los datos oficiales que tienen hasta ese momento. Por fin conseguimos una declaración oficial en la cual parece que se empiezan a esclarecer algunos puntos, como por ejemplo el que no han fallecido ninguno de los dos hijos, este hombre lo ha desmentido, y además que los dos se encuentran imputados en el caso. Lo que pasa es que Alfredo, que es el otro hijo que se creía fallecido por muerte cerebral, según dicen, es menor de edad, menor. se había dicho que era mayor de edad, por lo visto no, es menor de edad, tiene 17 años y ha pasado a fiscalía de menores. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo y vamos a ir comentando los datos que nos están ofreciendo. Es menor, es menor por los pelos. Están ofreciendo. Porque también habla de la autopsia y de la causa de la muerte, y es muy interesante. Continuando, voy a permitir eh, presentar el caso del, del homicidio de la menor Camila, esto en Tasco Guerrero. Adelante. Eh, lo voy a presentar de manera cronológica para informar cómo fueron sucediendo los los hechos de este de este evento. Adelante. El, esto inicia el miércoles 27 de marzo eh, a las 13 horas la la menor eh, Camila de 8 años de edad sale de su domicilio para ir a jugar con la en una alberca inflable. Con la hija de su vecina Ana Rosa. Ambas viviendas están localizadas cerca una de la otra, en el barrio La Florida, frente al mercadito de La Plata, en Tasco. Sí, concretamente he estado viendo la, la distancia que, se, que hay entre la casa de, de, de Camila y de Ana Rosa, y no llega a 150 metros, ¿vale? están muy pegadas una de la otra. En el vídeo de hoy he puesto yo eso. En el vídeo de hoy he puesto yo la, la, el recorrido. El recorrido, que lo he sacado un noticiero de, de allí, que, que, que es el recorrido justo de, de la casa de la niña a, a la casa de la asesina, ¿no? Es, es básicamente, sale de la casa y es como. Es, la, es, como, eh, es como un conjunto de viviendas, ¿vale? Digamos, un, el, como el típico barrio de, de pueblo, de aldea, así, de casitas así, ¿sabes? En unas cuestecitas así, ¿sabes? Y es como que te metías dentro de una calle, dentro del callejón sin salida, dentro estaba la. O sea, no era nada, ¿eh? Estaba como a la espalda. Pero bueno, sí que es verdad que estando como están, y no es por responsabilizar a la madre, ¿eh? Pero estando como están las cosas en México y las cosas que se escuchan, mmm, una niña de 8 años, mandarla para allá sola, mmm, yo no lo veo. Yo no lo veo. Vale, que tú la. De... Entiendo lo de dejarla con tu vecina, porque claro, confías en ella, ya sabía que era la niña allí más veces. Tú también te habías quedado a la niña de ella también, había confianza, no había una relación y tú no te esperas la... por dónde va a salir, ¿me entiendes? No te esperas que eso va a pasar nunca, ¿sabes? Pero hombre, que la lleves a la casa de la vecina, sí. Que la lleves a la casa de la vecina y te asegures que la dejes en la casa de la vecina, sí lo veo. Las cosas como son, ocho años. Tres horas después, a las 16 horas, Margarita N, que es la madre de Camila. Fue a la casa de su vecina Ana Rosa para preguntar por su hija. Ana Rosa le informa que Camila no había llegado a su, a su domicilio. Eh, media hora después, a las 16.30, Margarita, la madre de, de Camila, acude a la, a la agencia del Ministerio Público en Tasco a presentar denuncia por la desaparición de su hija y durante la estancia en la agencia recibió tres mensajes a su celular. En el primero le pedían como rescate de su hija 250 mil pesos, en un segundo mensaje 35 mil y en un tercer mensaje 8 mil pesos. No se realizó ningún, ningún pago. ¿Quién serían, tío? ¿Serían, a ver, ¿Serían los mismos? ¿Sería la familia delincuente? ¿Sería la familia delincuente los que pedirían este rescate? O, o ya se enterarían en el pueblo, ya se correría la voz en el pueblo de que la niña había desaparecido y cualquiera intentó estafar. Pero vamos, mil pesos, fíjate tú. Si 250.000 son 15.000 euros, ¿8.000 pesos cuánto es? Lo vamos a decir ahora mismo: 400 euros, 440 euros. 400 euros pedían. Muy interesante, aquí nos deja claro que se pidieron. como venga, dame ya lo que sea. Tres rescates. Se pidió el primero con mil euros, lo que dijimos son unos 15.000 euros, perdón, pesos, que son unos 15.000 euros, de 14 15.000 euros. Otro con 35.000 y otro con 5.000, creo que a unos 8.000. Iban bajando el precio del rescate y él Hostia, dice su secretario Hostia, confirma bajando. que no se realizó el pago de ninguno de ellos. Más tarde, a las 19 horas familia, eh, familiares y vecinos de Camila ya se habían dado a la tarea de revisar videos de las cámaras de varios domicilios cercanos a la casa y empezaban a señalar a, Ros, a Rosa, a Ana Rosa. Por 400 euros la vida de una niña. No, es que no es por 400 euros la, la vida de una niña. Es que lo que yo creo que, yo creo que los que mandaron ese mensaje no, no tenían a la niña. Estaban intentando estafar. Yo creo que los que mandaron el mensaje. Ya... Yo creo que esto de los mensajes ya es otra cosa aparte extra. Yo creo que los que mandaron el mensaje fueron algunos vecinos de la zona o lo que sea, que se enteraron, porque antes de que ella llegara a la comisaría se lo iría diciendo a la gente: se ha perdido mi niña, se ha perdido mi niña. ¿Me entiendes? Y cualquiera que pasó por allí, que conocía a familia o lo que sea, lo intentó estafar. O ellos por ganar tiempo. No lo sé, a ver si sí, podrían ser ellos, pero si la tenían muerta. Es que yo no creo ni que fuera un, un asesinato. Yo creo que eso ha sido un homicidio. Bajaban el importe para que se lo dieran rápido, antes de que se moviese más la cosa. Puede ser que lo, antes de que la encontraran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por sacar algo, ¿no? Pero es que yo lo que creo que eso fue algo dentro... O sea, yo creo que es... Yo creo que fue un, un homicidio. No creo que fuera que estuviera planeado ese día matarla, ¿me entiendes? O secuestrarla y pedir un rescate. Ah, sí, otros, ¿no? Es que por parte de la familia yo creo que pasaría cualquier cosa dentro de la casa que puede ir desde que, imagínate, el de 17 intentara hacerle algo a la niña y al intentar hacerle algo la mató. O que... Y la madre la ha encubierto. ¿Sabe? Lo que sea fue súper rápido. ¿eh? Estamos hablando que la niña llega, a, entra por el callejón a la una y a las dos están saliendo con la bolsa. Y a su familia como los presuntos responsables de la desaparición. De esto dan aviso a la Policía Municipal de Tasco. Esto es un punto que yo no entiendo, que yo no entiendo y no me entra en la cabeza. ¿Tiene que ser la familia la que inicie la investigación y busque las cámaras? O sea, ¿por qué los dueños de esas cámaras no se ponen en contacto con la investigación? Con la... Los dueños de la cámara, hombre, porque los, los, los dueños de la cámara no van a saber ¿no? que, que necesitan las cámaras. A lo mejor los, a ver, los dueños de la cámara, si se la pide, sí, pero sin saberlo policías llevan esas cámaras, sino que es la propia familia y los amigos de, de Camila los que se tienen que encargar de averiguar todo, o sea, de averiguar dónde está eh, que Camila. Bueno, a ver, esto es así, o sea, eh, la tú pones la denuncia, pero eso también pasaría aquí, eh, en verdad. O sea, aquí en verdad pues cualquiera de nosotros si se nos pierde un niño eh, aunque pongas la denuncia, pero vamos, aunque pongas la denuncia y aunque la policía se ponga a buscar, tú por tu parte, tú por tu cuenta también vas haciendo tu búsqueda. Yo creo que esas cámaras serían de los propios vecinos, o sea, no sería una cámara algo oficial de ningún negocio ni nada, esa cámara y puesta en ese poste, ¿sabes? Serían de los propios vecinos, y, y no, 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 no les haría falta ningún permiso para coger y decir, a ver, vamos a revisarlo. Cámaras eh, grababan, qué cámaras no grababan, eso debería ser una labor policial, no una labor vecinal ni de familiar, ¿no? Sí. Y le muestran algunos de los videos. En el video, de... hay un video donde se ve que a las 13 horas precisamente Camila va llegando a la casa de la vecina, o sea, de su vecina Ana Rosa. Luego... Eh... Me gustaría ver el sitio, pero es que el sitio, es, que, es que el sitio no va a estar ni en Google Maps. En Google Maps no va a estar ni el sitio. Me encantaría ver el sitio, pero es que el sitio no va a estar ni en Google Maps. Estamos hablando de Taxco. Eh, Taxco de Alarcón. Uh -huh. Taxco de Alarcón, que es súper pequeño, tío. es súper pequeño. En Taxco de Alarcón, ¿sabemos el, el nombre de la calle? ¿Os acordáis el nombre de la calle? ¿Sabéis el nombre de la calle? Era calle de la... Ay, ¿cómo era, no sé qué de la plata. A la calle Carpinión. No, Guerrero era. Guerrero es el Estado. Guerrero es el Estado. Son cuatro calles, ¿eh? O sea, el barrio es... El pueblecito es cuatro calles. Ahora lo, ahora lo voy a poner. Mira. El pueblecino son cuatro calles, tío. Mira. Cuatro calles sin aso, mira, el pueblo. Ahí me lo está diciendo, José, espera. La Florida. La Florida, espera. La Florida. Madre mía. O sea, este cachino, eh. Este cachino, espérate. Que voy a eliminar. Espérate que no me fío nada del Google Maps. Este cachino, eh, ira. Espérate, a ver si me deja y ahora os lo comparto, ¿eh? un momentito. Vale, mira. Aquí es donde está el taxi. Aquí es donde está el taxi. Esto que está aquí es donde está el taxi, colega. A ver que yo vea el ambiente. Ahí es donde está el taxi. Aparcado aquí, en este suelo. O sea que por aquí la cámara la vamos a ver aquí. Por aquí seguramente está la cámara. No se ve, pero vamos, que es por aquí. Porque el taxi está ahí. Y entonces... Han bajado de aquí más o menos. ¿no? Han bajado de aquí Chía, pues ando con la bolsa, eh Andó con la bolsa, eh Sale de aquí atrás, ¿pero dónde? Sale de aquí atrás, pero vamos, andó, eh. Andó el gachón con la bolsa, eh. Las casas están por aquí atrás, pero claro, eso ya no, eso ya no lo va a enfocar la... El Google Maps, a ver. Eso el Google es que no te lo enfoca, pero vamos, ni de coña. Ni de coña. Y la vista aérea... A ver, voy a intentar la vista aérea, espera. El mercadito de la plata, escúchame pero el, el, el nota, el notando, eh, el notando con la bolsa, eh, un trozo, eh, mira. Aquí lo tenemos, mira. Yo diría que... Yo diría que esta es la escalera ya por donde la sacan. Yo diría que es esta la escalera, ¿eh? Anduvo, anduvo <laughs> Siempre que lo digo me pone la gente anduvo, anduvo. Yo diría que esta es la escalera. ¿Veis esta escalera en este callejón? ¿Lo llegáis a ver? ¿Llegáis a ver esta escalera? Pues yo diría que es esa, ¿vale? La casa donde vivía la niña era, era aquí. Este callejón de aquí por estas escaleras. Este callejón de aquí. Es que lo estuve viendo ayer en la noticia, ¿vale? En este callejón, más o menos al final. En este callejón, más o menos al final. Aquí pegaba esta pared, ¿vale? Esta pared por dentro, ¿vale? Mira, ¿lo veis aquí? Esta escalera que te metes por un callejón. Pues aquí dentro. Ahí es donde vivía la, la Camila, ¿vale? la niña y la familia, ¿vale? Y entonces por dentro, veis, aquí está este edificio blanco y luego hay otro edificio más viejo detrás. O sea, pues por dentro es que hay callejones, hay callejones y hay casa y tal, ¿no? Pues entonces tenía que meterse entre un callejón y otro. Y estamos hablando que el colega, estamos hablando que el colega, bueno bajó con la, con la bolsa por aquí se fue para acá no, tampoco tampoco anduvo tanto ¿eh? tampoco tampoco anduvo tanto te imaginas triun que que por aquí salen porque esto tiene pocos habitantes ¿eh? aquí es donde está el, el... El taxi, aquí creo que está, ¿no? No sé si está aquí o aquí. A ver, espérate, voy a buscar la imagen. El taxi está. justo aquí. Justo aquí. O sea que, que no andona, no andona. Parecía más. El taxi está justo aquí. O está este coche rojo. O está este. este coche grande rojo. Ahí está el taxi. Sí, pero vamos, tío. Que no te ha salido para acá con un cuerpo, ¿eh? Que aunque no sea muchísimo... Uf. Enfrente sí, pero vamos. Uf. Salió, pero salió con un cuerpo, ¿eh? Es que ya, nada más que el hecho de salir de tu casa con un cuerpo ya es este, la marinera, ¿eh? Es que te puedes cruzar en cualquier momento con nadie. Fite tú las viviendas, eh. Fite tú las viviendas, eh. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima. La chiquilla. Mira, aquí para hacerse las uñas. Reparación de calzado, ¿ven? Un sitio humilde, un sitio humilde. Mira, una joyería. Qué lástima, qué lástima. Penilla, la familia. Hoy el jueves 28 de marzo. Al... Que te quiten a tu niña, eh. A las 01 horas. En base a actos de investigación, la fiscalía... Pero tío, que tienes que también que ser joder, ¿eh? Porque es que lo que te digo, por muy, por muy poco trayecto que sea, ese, ese trocito que andas, ese trocito que andas con un cuerpo, tío, cargando una bolsa de plástico. Calidad del Estado de Guerrero logró la localización del cuerpo de la menor Camila en, el, en la orilla de la carretera Camistla-Zacapalco, esto en el municipio de Tasco. Ahora, en los, videos que se de, en los videos se observa que el día miércoles 27 a las 14 horas, es decir, una hora después de la llegada de Camila a la casa de Ana Rosa, eh, se ve a Ana Rosa saliendo de su domicilio con un cesto de ropa seguida de su pareja José Ricardo N., de 36 años. Nos confirman que es su pareja. José... Sí, bueno, su pareja era de otra mujer. <laughs> Su pareja era de otra porque el nota tiene una doble vida. ¿Sabes? Hay gente sin sentimiento, la gente mala existe. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor es un. Yo no sé, claro, porque esto ha dado muy mala imagen de... De... del pueblo. Mira, por ejemplo, esta... estas imágenes. No sé si las voy a poder colocar en pantalla. Tío, esto. No voy a poder, nada no, más. No. Tío, eh, es que se pusieron a volcar coches. ¿Vale? Que claro, yo me creía que estaban volcando, cuando vi las imágenes en su momento, yo me creía que estaban volcando la, el taxi, ¿no? El taxi del tío, pero es que se pusieron a volcar coches. Y es como, ¿y, y estos coches de quién son? No, al tío, al, tío del, al tipo del, del taxi no lo linchan. Serían los coches de los hijos. Si el hijo tenía 17, uno de ellos. Que no, hombre, que la gente que participó en eso son gente violenta. Que dijeron, hostia, mira, vía libre. Vía libre para para pa, pa, pa romper y para pegar y para tal. esto no, no puede. Vamos a ver. Mm, son dos taxis, me dice José. De dos taxistas que estaban currando. Pero, ¿tenían algo que ver? Lo, ah, lo dice ahora el subdirector aquí en el vídeo. Ah, pues eso no lo había escuchado. Y he escuchado. Y he visto tu vídeo antes viniendo de casa de mi padre. Eh, que son dos y dice Triun. Que son dos sí que estaban trabajando. Tío, vamos a ver. Yo estoy a favor de la pena de muerte en algunos casos. Yo, por ejemplo, si tú me dices a mí que quien sea de los tres, ¿vale? Quien sea de los tres, de los cuatro, porque hay cuatro personas implicadas en este caso, aunque una está muerta, ¿no? Eh, si cualquiera de los cuatro se confirma de manera irrefutable y sin lugar a error, ¿vale? Pues fijaros también lo de Dolores Vázquez. Sin lugar a duda, ¿vale? Se confirma que X persona, imagínate, le pillan infraganti. No hay otro, no hay otra manera, no hay otro. ¿Sabes? Si se confirma. De manera irrefutable que esta persona ha cometido este. Eh, imagínate. No solamente el asesinato de la niña, sino además una violación, pedofilia. Eh, incluso violaciones a mujeres, ¿eh? O sea, yo las violaciones a mujeres graves. Cuando digo grave, no quiero decir que las hay que no son graves, ¿vale? Antes de que me recorten el clip. Sino a, a, agresiones bruscas, agresiones ya. ¿Sabes lo que te digo? Cuando digo grave, me refiero a, la, a las violaciones. En plan, usando la fuerza, ¿sabes? No lo. No, no un abuso. Aunque un abuso. Un abuso lo podría ver Quizá de, de perpetua, ¿no? Pena de muerte, no. Dice Paz. Hombre, yo para una violación. A, violaciones a niños y violaciones a mujeres. Yo sí veo una pena de muerte. Un abuso. Un abuso a lo mejor una perpetua o un montón de años. Tío, es que son gente que no tienen reinserción. Aquí en Europa tenemos la, la justicia de la, la ley de la, pa, pa, que, que mira por la reinserción de la gente, ¿no? El, el derecho romano, ¿no? El derecho romano. Pero es que hay delitos que no tienen reinserción. Javi, no es práctica. Se entiende el sentimiento, pero no sirve para nada. No, no, Que el ser, es, es, Elena, es que no se entiende ni el sentimiento. Tú puedes tener ira, pero yo puedo tener mucha ira. Yo he sentido ira con muchos casos. Yo he sentido ira con. Eh, bueno, con el caso de Marta, mmm, me indigna lo más grande. Eh, yo he sentido ira. Yo he sentido ira con el, con el, con el tema del suicidio de, de Kira, porque lo estaba pasando mal. ¿Vale? Yo lo he pasado mal, realmente, con ese caso. Lo he pasado mal. Y conozco al padre de, de habla tres veces con él por WhatsApp. ¿Me entiendes? O sea, no, sin conocerla ¿Vale? Pero Pero mmm, Pero Yo puedo entender que, que un padre Que un padre mate a un asesino Un padre O un abuelo que mate a un asesino Un padre, un abuelo, un tío, alguien de la familia Que mate a un asesino A mí me pasa algo, bueno, por Dios, ni mencionarlo, ¿no? Pero bueno, no, no, literalmente A mí me pasa algo y yo voy a la cárcel De por vida a mí me refiero a, a, a alguno de mis hijos, le pasa algo y yo voy a la cárcel. Pero bueno, aquí, aquí eso pasa así, ¿eh? O sea, si, si pasara algo, yo voy a la cárcel. Pero eso es 100%, pero ni me voy a controlar siquiera. Ni, no es que no, no es que lo vaya a premeditar ni, ni nada. Es que yo sé que voy a ir a la cárcel. ¿Me entiendes? Pero un familiar, pero un. un. un, un, un barrio. ¿Un barrio? ¿Un barrio? ¿Un barrio ahí pegando? Eh, y además, con, con, con ese ensañamiento, con palos selfies, con móviles grabando. Yo lo que veo es. Yo es que no veo ni ira en, ese, en esos vídeos, Elena. Yo no sé si tú lo has visto. Pero yo es que no veo ni ira. Yo lo que veo es como, mira, tenemos una excusa aquí para pegarnos barra libre de. ¿Sabes? Vamos a pegar la gente Barra libre, mira, podemos pegar patas y poner que me gustan y nunca puedo hacerlo. Yo no veo ni ira, ni, ni, ni justicia, ni, ni, ni sentido de justicia, ninguno. En todo caso de venganza. En todo caso de venganza, pero es que tampoco. Es que tampoco. Porque es que tiene que haber un juicio. Tío, tú dices, bueno, vale, evidentemente es muy obvio que... Es muy obvio que... Todo, todo apunta a que uno de, los, uno, uno de los que estaban en esa casa son culpables. A lo mejor hay un culpable y tres cómplices. O a lo mejor uno es culpable y uno es encubridor y el resto no es nada. O sea, es que pueden pasar muchas cosas. Javier, Miguel Carcaño lo sueltan ahí con la gente cuando lo detienen. ¿Qué crees que hubiera pasado? Que se lleva alguna colleja o que se lleva alguna. Eh, insultos, gritos, escupitajos Pero eso yo creo que aquí no No lo sé, ¿eh? no lo sé La verdad, tal vez sí Tal vez sí, también, claro Tal vez Sí, no lo sé, tal vez sí Hubiera pasado eso también Pero estaría igual de mal, ¿no? O sea, si hubiera pasado aquí, que allí, ¿no? Pero preguntaros por qué no ha pasado pues, evidentemente, porque aquí habrá algo que no esté tan roto, a lo mejor, ¿no? Ser cómplice para mí es igual de culpable. Eh, igual de culpable, un cómplice, no lo sabemos. Depende del caso. Hombre, un cómplice es malo. No te estoy diciendo que un cómplice sea bueno. Pero, no lo sabemos es que no lo sabemos es que no lo sabemos no sabemos lo que pasó dentro de la casa es que a lo mejor eh, a lo mejor uno a, a lo mejor uno no solo es que haya matado a lo mejor es que uno ha intentado violar y ha matado y luego y luego la madre es, eh, ha encubierto es, es malo también evidentemente pero no es tan malo como el que ha matado y ha intentado violar que no lo sabemos, familia, es que no podemos adivinar. Lo de Brasil, ¿no, José? Me mandas, José, lo de la niña de... ¿Es lo de Brasil lo que me mandas? ¿No? Un crimen por venganza. Venganza en Rosiana. Un menor mata de una paliza al anciano que había asesinado a su padre. Por robarle habas en su finca. Hombre, caro. Claro. Pero es que es su hijo, ¿no? En Huelva, ayer. En Huelva, ayer. Un tío mata a otro porque le robaron habas en su huerto. Y ha cogido el hijo del otro y ha matado al que había matado al padre. Pero es que es la... Es que es así. O sea, tú te enteras de repente que este, tu vecino, ha matado a tu padre. ¿Y cuál es tu impulso? Luego está el autocontrol, ¿eh? Que tampoco te digo que, que, que lo mejor. A ver, es que parece que aquí estamos hablando de que, bueno, venga, si es tu hijo o tu padre tu, o tu sobrino, puedes matar al otro. Tampoco es eso. Porque tú date cuenta, por ejemplo. Eh, imagínate yo en mi caso, ¿no? Que te estoy diciendo: si le pasa algo a uno de mis hijos, voy a la cárcel. Bueno, claro. El padre, el padre de Marta del Castillo también lo habrá pensado en alguna ocasión. Pero claro, es que tienes otras dos. Tienes otras dos. ¿Me entiendes? Eh, Estela, Estela de Fuerte. Lo mejor es que actúe la justicia. Lo mejor es que actúe la justicia. Y ahí falló. Ahí falló. Falla en el momento en el que le envían seis policías municipales. Me estáis diciendo, si Miguel Carcaño lo sueltan ahí en la plaza ese día... No sé, claro, pero es que, es que no lo soltaron. Es que no lo soltaron. Y, y, y tú ibas a, a León 13 y en León 13 tú no podías pasar, estaba la calle cortada y había unas cuantas de patrulla. Es que aquí estamos hablando que mandaron al callejón este que os acabo de enseñar, de las escaleras, seis policías municipales. Seis policías municipales y pidieron refuerzo y mandaron seis estatales. Oh, el policía allí dice: Me van a matarme aquí a mí también. Coño, voy a ser yo aquí. ¿Sabes? Ricardo, su pareja. Concretamente pone jueves 28 de marzo, unas horas. En base a estos de investigación. En base a actos de investigación. La FGE Gro. Localiza el cuerpo de la menor Camila N en la orilla de la carretera Acamixla. ...Zacapalco... en el municipio de Taxco. En los vídeos se observa que el miércoles 27, a las 2 horas, una hora después de la llegada de Camila N, salen de su domicilio Ana Rosa N, de 37 años, con un cesto de ropa seguida de su pareja José Ricardo N, de 36 años, quien carga una bolsa negra con el cuerpo de la menor y abordan el taxi Nissan Centra Blanco Eco 14 en la avenida Plateros. A las once y media hora, familiares y vecinos acuden al exterior del domicilio de Ana Rosa. Oye, escúchame. A lo mejor es un poco desafortunado el comentario que voy a hacer, no lo sé. Pero es que me ha sorprendido, os lo juro, ¿eh? No, no es. Eh, no es. Eh. Pero vamos, me he quedado flipando con que tenga 37 años la Ana Rosa esta. Con que tuviera 37 años, madre mía. Yo me creía que era una persona de. No, no. A ver, me cree que era una persona de... Es verdad, si tiene una niña de 10, no podía ser muy mayor. ¿Qué pasa ahí? Parece que tenía más, ¿verdad? O sea, para evitar que los pobladores, que los posibles autores del homicidio huyeran. O sea, son los vecinos los que y, y al novio, no, el novio ni te cuento, ¿eh? 36 años. 36 años en nota, el que llevaba este, tío. El que, el que llevaba la doble vida. Pues si su pareja, su pareja, bueno, su pareja. Su pareja es la de otra. Su pareja es la de otra. Porque el, el colega acaba. Vamos, tiene un bebé, ¿eh? Tiene un bebé de meses, ¿eh? a la policía a, 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 a guardar que huyan. Se van los vecinos y luego va la policía. Al interior se encontraba Ana Rosa N con sus dos hijos, Juan Alfredo N de 17 años y Axel Alejandro N de 21 años. Eh, José Ricardo N, chofer del taxi y pareja de Ana Rosa N, es presentado por la Policía Municipal de Taxco a la Fiscalía Norte FGE Guerrero. Venga, seguimos escuchando. Quien carga una bolsa negra con el cuerpo de la menor y aborda en un taxi Nissan. Eh, en la Avenida Plateros. Esto a la una. Bueno, esto era lo que decían los videos. A las once treinta del jueves, familiares y vecinos acudieron al exterior del domicilio de Ana Rosa para evitar que los probables autores del homicidio huyeran. En el interior se encontraba Ana Rosa con sus dos hijos, Juan Alfredo de diecisiete años y Axel Alejandro de veintiún años. Eh, José Ricardo Enel, la pareja de Ana Rosa y chofer del taxi, eh, fue presentado por la policía de Tasco a, eh, la, eh, la a la Fiscalía Norte de la Fiscalía de Guerrero. El mismo jueves a las 12.10, a raíz de la publicación de los videos difundidos por familiares y vecinos, estos sacan de su domicilio por la fuerza a Ana Rosa y a sus dos hijos y los tres son golpeados severamente. Eh, tan, eh, familiares y vecinos impiden que 12 elementos de la policía estatal y municipal, seis y seis, uno de, son dos patrullas, eh, rescataran a los tres agredidos, logran bajar a Ana Rosa y rescatar solamente a Juan Alfredo y Axel, quienes son trasladados al Hospital IMSS de Iguala con heridas en gra graves en cabeza y cuerpo. Ana Rosa, gravemente herida, perdió la vida de derivado de las lesiones recibidas cuando era trasladada por elementos de la Policía Municipal. Y por la tarde, vecinos y familiares realizaron un acto de protesta por la muerte de Camila. Además vandalizaron dos taxis locales que circulaban cerca del lugar de los hechos. Yo creo es que lo de los taxis ya es que lo veo ya eh... es. Que ¿Por qué estás atacando ahí los taxis de otras personas? No sé qué culpa tendrían los taxis con respecto a lo que le sucedió a Camila. O sea, quiero decir, esos Pero hombres que se buscan la vida con el taxi claro. les han jodido, por... de hecho, volcar los dos taxis, ¿no? ¿Por qué? No, no, a los... claro, ¿verdad? Ahora ver, eso es quién lo paga, quién se hace cargo, les han jodido ahí. O sea, ¿Eso también estará justificado o no? Eh, por a las 21 horas <laughs> la Fiscalía de Guerrero obtiene orden... Eh, se vieron vía libre, ¿sabe? lo cogieron como excusa, vieron vía libre para, venga, violencia. ...de aprehensión contra José Ricardo N., el taxista y pareja de Ana Rosa. Ese mismo día el CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila... Había sido asfixia mecánica intencional por un tercero. Asfixia mecánica intencional. Puede ser estrangulamiento, puede ser obstrucción de las vías aéreas eh, superiores, o sea, de la nariz y de la boca. No dice que sea estrangulamiento. Sabemos que hay un tercero que hace que la niña muera asfixiada. Asfixia mecánica. Yo puedo asfixiar a una persona bien por estrangulamiento, por imposición o incluso ahogándola en una, en una bañera la, la, la asfixia de forma mecánica, ¿no? Por ahogamiento. No dicen mecánica. Eh, la consecuencia, dicen asfixia mecánica por terceros, pero no te dicen el mecanismo de la asfixia, ¿no? Eso es lo que yo decía ayer, no sabemos el mecanismo de la asfixia, no sabemos cómo terminan realmente con la vida. Lo, es producido, o sea, la asfixia es producida, Fáltate pero puede ser por obstrucción de la vida. Y que cuenten su, sus versiones, porque claro, ellos tendrán que, tendrán que declarar, algo declararán. Veremos a ver el qué, pero me imagino que algo declararán cuando llegue su momento no sé cuánto tardará eso pero me imagino que en algún momento dentro no mucho tendrán que dar su, su declaración, ¿no? su versión por estrangulamiento o Lo por ahogamiento por ejemplo ¿no? a fin de cuentas es asfixia mecánica adelante <coughs> el viernes 29 de marzo a las 20 horas, a las 20 horas concluye la audiencia de vinculación a proceso de José Ricardo N por el delito de feminicidio agravado Feminicidios. Y eh, con medida cautelar de prisión preventiva es <laughs> trasladado al cerezo de Iguala. A las 21 horas la Fiscalía del Estado obtiene la orden de aprehensión por feminicidio agravado contra uno de los hijos de Ana Rosa, Axel Alejandro. Ya el sábado 30 de marzo a las 20 horas la Fiscalía obtiene la otra orden de aprehensión por feminicidio agravado contra el otro hijo de Ana Rosa, él es menor de edad, Juan Alfredo. Yo hay una cosa que no entiendo en México, el tema del feminicidio, porque el feminicidio es eh, acabar con la vida, lo pone ahí en el Código Penal Federal de México, en el artículo 325, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Yo en este caso no, no sé muy bien si a Camila la matan por razones de género, o sea, yo entiendo más bien que la matan por ser una menor, una niña, podría ser un niño, o sea, quiero decir por... Pero es que tú puedes, eh, incluso a lo mejor que haya una, un, un asesinato a una mujer, o un homicidio a una mujer y que no sea feminicidio. O sea, es que ya es, ¿sabes? venga, todo, pero es para ponerle las morado al pueblo, no os creáis que para otra cosa, ¿eh? O sea, es para coger ahora, con todo lo mal que han quedado y la imagen que han dado, es para coger ahora y que, porque le querrán poner las morado al pueblo y, y sacar la noticia de que han condenado a los tres y eso es lo que harán, ¿vale? Pero feminicidio es que no es. Pero es que ni es feminicidio ese, ni es feminicidio la, la muerte de la, de la presunta responsable. Que no es feminicidio ninguno de los dos. Un feminicidio es un homicidio o asesinato por razón de que sea una mujer. Por ser menor, ¿no? Debería ser un, una, una, un asesinato de menores. Un feminicidio en el caso de, de Camila. Sinceramente, ¿eh? o sea, yo viéndolo desde fuera, no sé muy bien cómo actúan las leyes en México, pero entiendo que a Camila no se la mata por el hecho de ser mujer. Igual me equivoco. No hay que buscar motivo. Los asesinos matan normalmente. ¿Qué tendrá que ver el sexo de la víctima en este caso? No, no, pero en algunos casos sí, hombre. En algunos casos sí hay que separar. Vamos, no, no, que haya que separar porque vaya a cambiar algo ni por nada, sino hombre, porque. Porque sería. Entraría ahí. Entraría. Entiendo que en un delito de odio también. Entraría, ¿sabes? Entiendo que. hombre que ahí está la diferencia. Pero creo que no este, es el, este no es el punto. Entonces, un feminicidio llamar muchas veces queremos llamar cosas o darle categoría a cosas o a crímenes que no deberían estar en esa categoría porque banalizamos al resto de crímenes que sí lo están. No que nada, que es para poner pueblo, es, es para ponerle al pueblo unos, unos lacitos morados. Oye, chicos, voy a dejar esto por aquí porque me voy a liar con otras cosas. Vale, al final se me ha ido casi media hora más de lo que tenía pretendido que durase este directo. Que me tengo que poner con otras cosas. Os mando al vídeo de Triumph, ¿vale? Para que vayáis allí a verlo completo. Iros al canal de Triumph Art. La subió en su canal principal, sí, ¿no? La subí a Triumph Art, a su canal principal. Iros para allá y lo veis allí completo, ¿vale? Y yo me voy a ir a preparar las otras cositas. Dentro de un rato tenéis vídeo en el canal principal también. No sé a qué hora lo tendrá el editor, pero me imagino que ya en cualquier momento sale. Y nos vemos. Adiós, guapos. Adiós.